Gracias por sus llamadas, gracias por sus comentarios. Recuerde que estamos esperando todas sus quejas, todos sus comentarios positivos también, valga la redundancia, lo que usted quiera comentar, estamos para escucharle. 924-1091. Siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Mari. Señorita Mari, ¿en qué le podemos ayudar? Quisiera yo reportar que están quemando basura aquí en la secundaria. Es que estoy a un costado de la secundaria Carmen Cervera Andrade. Sí. Y constantemente están quemando basura, señor. Correcto. ¿Esto es dentro de la secundaria o en alguna, sí, algún vecino? Dentro de la secundaria, pero todo el humo viene a la casa. Correcto. ¿En qué secundaria? ¿Me puede repetir el nombre? Es Carmen Cervera Andrade. ¿Jazmín? Carmen. Carmen. Carmen Cervera. Cervera Andrade. Sí. Correcto. ¿Dónde está ubicada esta secundaria? Es en la calle 38. Sí. Por 35 y 39, Hacienda Sotzil Norte. Sotzil Norte. Sí. ¿Ha intentado usted hablar con las personas o los responsables de la escuela? Sí, varias veces. ¿Qué le dicen? Como tres. ¿Perdón? ¿Qué le han dicho? Pues ya hasta fui en la SEP. Hablé con el maestro Eduardo Lara, me dijo que ya no lo van a hacer. Y sí, cierto, pues aparentemente pues dejaron de quemarlo. Pero solo fue por un tiempo y quedó de que me iba a hablar la directora y hasta hoy no me llama la directora. Y sin embargo, hasta ahora siguen quemando basura. El 5 de enero quemaron basura. El 18 de enero quemaron basura. En ese momento eran como las 7 de la noche y vi una patrulla en la esquina y fui a decírselo. Pero resulta que él tenía una orden de irnos a dónde, y el caso es que no vino acá, pero me dijo lo va a reportar. Estuve esperando más de media hora a la patrulla y nunca se asomó. Entonces pues ya lo dejé por mal negocio, ya no pude hacer nada porque ya hasta apagaron la candela, la basura. Solo prenden un poquito de basura para que salga el humo y me perjudique. Yo ya estoy enferma, ya tengo ahorita una alergia sobre el humo y ahorita estoy tomando medicinas. Casualmente hoy a las 6:10 de la mañana, eso me despertó. Y acecho, porque estoy en el muro, estoy pegadito a ellos, estoy del lado derecho. Entonces acecho y el intendente, uno alto moreno, él estaba prendiendo la basura. Y se lo dije, me dice, disculpe, pues yo es que yo no lo sabía, me dice, pero siempre ese señor él es el que ha estado prendiendo la basura. Correcto, no se preocupe, vamos a pasar el reporte a la autoridad correspondiente para que esto se deje de realizar y no solamente cuando usted pues le llame la atención, sino que ya se elimine por completo. Sabemos que esto, pues sí, además de dañar pues al medio ambiente, pues ya no está permitido. Entonces hay que verificar qué es lo que está ocurriendo ahí y por qué lo siguen haciendo. Vamos a pasar el reporte. Okay, disculpe señor, otro reporte sobre una carpintería que está enfrente de la casa. Ahorita ya están invadiendo hasta la calle, sí, en la vía pública. Ya lo reporté igual, ya son tres veces con esta que lo reporto, pero pues no hace nada, el señor sigue allá metiendo más tarimas y como ya no tienen lugar, pues está en la calle ahorita la tarima. Correcto, ¿esto dónde está ocurriendo? ¿En la misma dirección? Hay zorros, ratones, y hasta les mandé las fotos para que vieran de los zorros muertos, que ahí se quedan todos, que apesten. Perfecto, ¿esto es en la misma dirección que me dio hace un momento? No, es en la calle 36. ¿Sí? Por 39, es una chocalle que pega al muro de la escuela. Perfecto, no se preocupe, vamos a pasar también este reporte a las autoridades municipales para que pues a través de una visita a este establecimiento puedan verificar y pues también llegar a un acuerdo con estas personas de que ya están causando pues molestia a los vecinos para que pues ellos puedan también darle una solución al problema. Le agradezco mucho su llamada. Lo que pasa es que pues en esa carpintería pues no son los dueños, están rentando la casa. Sí. Esos señores son de Campeche. Correcto, perfecto, no se preocupe, vamos a ver qué podemos hacer y que pues esto deje de estar causándole molestia. Vamos a pasar los dos reportes el día de hoy. Mire, estamos a día jueves, yo calculo que estos reportes se deben de atender en lo que resta de esta semana y pues como ya viene el sábado y domingo, pues a veces algunas dependencias, no sabemos, pero pues
empiezan pues a atender los reportes hasta el lunes, pero okay, vamos a darle toda la siguiente semana. Si el viernes de la siguiente semana usted no ve cambios, nos vuelve a marcar para que veamos qué es lo que está pasando y por qué las autoridades no han hecho nada. ¿Le parece? Claro que sí. Gracias. Bueno, pues muy amable. Gracias por su llamada. Bueno, que pase buenas tardes. Gracias, igualmente. 4:28 p.m. Estamos en vivo en Yucatán, habla claro. Este reporte que nos acaban de dar, pues es el siguiente para la autoridad, para que tome nota, por si no logró escuchar y por si no lo atiende, pues al momento que se lo pasemos, aquí se lo repetimos. Carpintería está invadiendo la vía pública y por supuesto está causando afectaciones, ya que no da ya el material en el establecimiento y todo lo tiene en la parte de afuera, y pues esto también ya está ocasionando que haya animales muertos, como son zarigüeyas, ratones y otro tipo de animales. Entonces piden apoyo a la autoridad municipal para hablar con estas personas y ver de qué manera, pues cooperando en equipo, pues usted, señora autoridad, pues puede hacer algo para que, pues en este caso, pues se pueda solucionar.